Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo vamos a ver los tipos de editoriales que existen y sus características. Lo primero que tenemos que tener claro es que las editoriales no son hermanitas de la caridad que están deseando ayudar a escritores anónimos a hacerse ricos y famosos. No, las editoriales son empresas que valoran el negocio fácil y que a menudo anteponen a famosos sin talento frente a los Cervantes anónimos que pueda haber por ahí. Diréis, no todas son así. El 95%, por desgracia, sí lo son. De ahí que sea tan difícil para los escritores anónimos, para escritores que no han publicado nada anteriormente y que son, entre comillas, desconocidos. Para esa gente es muy difícil conseguir ver publicados sus textos en papel, sin dejarse dinero por el camino. Hecha esta aclaración y habiéndoos prevenido de lo básico, entremos a ver los tipos de editoriales que existen. Mucha gente tiene la certeza errónea de que solo existen dos tipos de editoriales, las tradicionales y las de autoedición. En realidad son tres tipos de editoriales las que podemos encontrar en el mercado. Las editoriales tradicionales, que se subdividen en dos o tres categorías distintas. Las editoriales de coedición, que mucha gente se piensa que la coedición es un tipo de autopublicación y en cuanto a la editorial pone dinero para tu libro, ya no es autopublicación, no te lo estás haciendo tú. Y por último, las editoriales de autopublicación. Pasamos a ver las primeras editoriales, las tradicionales. Este tipo de editoriales, las tradicionales, son las que, al publicar los libros de los autores, asumen correr con todos los gastos monetarios del proceso. Las editoriales tradicionales se dividen por tamaños. Podemos encontrar a las grandes o súper grandes o muy muy grandes editoriales tradicionales, esas que están en todas las tiendas, que las conocéis de sobra porque además muchas de ellas trabajan con colegios editando libros de texto para colegios, de esos que luego subrayamos y los estudiamos. También publican ese tipo de libros aparte de novelas y ensayos y tal. Podemos encontrar a editoriales medianas y también podemos encontrar a las editoriales tradicionales pequeñas. Para que veáis claramente las distinciones entre los tipos de editoriales tradicionales, yo a las medianas las voy a descartar y voy a hablaros de las características de las editoriales tradicionales grandes y de las características de las editoriales tradicionales pequeñas, para que veáis las distinciones más claramente. Las medianas, depende de cómo de medianas sean, si tiran más hacia pequeñas o si tiran más hacia grandes, se parecerán más a unas o a otras. Cualquier tipo de editorial tradicional, ya sea grande, mediana o pequeña, apuestan por los autores. Cuando un escritor sueña con publicar en una editorial, que la editorial valore su trabajo y le ayude a cumplir su sueño de que su libro esté en todas las librerías y lo pueda comprar la gente, cuando un escritor tiene ese sueño, casi siempre ese sueño va ligado con este tipo de editoriales. A poder ser con una editorial, además, de las grandes tradicionales. Pero meter la cabeza en una de las editoriales grandes tradicionales es bastante difícil, más siendo alguien desconocido o sin ser un famosillo de estos que salen en la tele o un youtuber famoso. Si no tienes algún tipo de fama y de presencia en la red, en los medios, es muy difícil que apuesten por ti. Además, tenemos el problema de que muchas de las editoriales tradicionales grandes no admiten manuscritos no solicitados. Así que no les vamos a poder hacer llegar nuestras historias porque ni se van a molestar en abrir el correo. Si no te lo han pedido, no lo van a leer. Esto hace que sea el doble de difícil poder publicar con las editoriales
tradicionales grandes. Las editoriales tradicionales pequeñas, en cambio, suelen publicar trabajos en los que realmente creen. La mayoría de ellas se curran mucho su marketing y sus productos y suelen mimar a sus autores. Son editoriales que suelen amar lo que hacen y suelen ser pequeñas, bien porque están empezando, bien porque tienen un proyecto en un nicho de mercado muy pequeño, o bien porque no quieren crecer y dejar de cuidar el producto. Las editoriales tradicionales pequeñas editan pocos libros cada año y son seleccionados con cuidado y rigurosidad. Lo malo de estas editoriales tradicionales pequeñas es que se encuentran más o menos con los mismos hándicaps que los autores indie o autopublicados a la hora de distribución y publicidad. La parte buena de publicar con una editorial tradicional pequeña es que sabes y tienes la certeza de que si te publican es porque creen en ti y en tu trabajo y van a invertir dinero y tiempo en tu obra. Al firmar un contrato con una editorial tradicional, ya sea grande, pequeña o mediana, el autor se lleva un porcentaje, casi siempre muy pequeño. Estamos hablando que en el peor de los casos sería un 3 o un 5% y en el mejor de los casos sobrepasaría con suerte el 10% de las ventas de los libros en papel, porque las ventas en digital el autor se lleva un pellizco más grandecito que en las de papel. Aquí tengo que hacer un apunte y es que gran parte acaba en las manos de las distribuidoras. Para mi gusto es demasiado. Si queréis ver cuánto se llevan y por qué se lo llevan, no os perdáis el vídeo que subí hace tiempo sobre la distribución de las obras. Os lo dejo aquí arriba. Pasemos al segundo tipo de editoriales que podemos encontrar, las editoriales de coedición. Como he dicho antes, mucha gente tiene la creencia errónea de que la coedición es un tipo de autopublicación. Esto no es exactamente así. La coedición es una mezcla entre la edición tradicional y la autopublicación. En el mercado hay pocas editoriales de coedición y la mayoría de las que conozco tienen bastante mala fama. Se supone que el autor paga la mitad de los costes del libro y la editorial paga la otra mitad. El problema está en que los autores no podemos valorar fácilmente el esfuerzo económico o de tiempo que pone realmente la editorial. Ellos te dan un presupuesto del que dicen pagar la mitad y el autor se tiene que fiar de que eso sea verdad. Y después hay que repartir los beneficios de las ventas con ellos, que con suerte el autor gana la mitad de las ventas. Pero esto casi nunca ocurre. La editorial publicará el libro en papel y puede que incluso lo distribuya por algunas tiendas sueltas. Pero ahí queda todo. El marketing y la promoción corre a cargo totalmente del autor. Y en muchos casos, la corrección del texto antes de la publicación también corre a cargo del autor. Pasemos al tercer tipo de editoriales que nos vamos a encontrar, las editoriales de autopublicación. Y aquí tengo que volver a hacer una aclaración. No es lo mismo una editorial de autopublicación, como puede ser Círculo Rojo, que las plataformas de impresión y autopublicación, como puede ser Amazon. En las editoriales de autopublicación, por ejemplo Círculo Rojo, o que es el caso que yo conozco, tú les dices el número de páginas que tiene tu libro, les dices cuántos ejemplares quieres y ellos te dan un presupuesto de lo que te va a costar sacar ese libro adelante. Además, te ofrecen, si quieres que el libro vaya encuadernado en tapa blanda, rústica o en tapa dura, si es tapa dura te cobran más, si quieres que las letras en la portada tengan relieve te cobran más, te ofrecen también servicio de corrección y maquetación, también te dan la oportunidad de diseñar ellos la portada. Todas las cosas que te van ofreciendo tienen un coste que va a hacer que el autor pague más dinero. En el caso de autopublicarte tú solo a través de Amazon, tú eres el que tiene que poner los medios, nadie te lo va a hacer. Si tú eres capaz de hacer todo eso, de corregirlo, de hacer una portada decente, de maquetarlo y de subirlo luego a Amazon, te ha salido low cost. Pero si tú no eres capaz de hacer eso y no tienes el dinero para pagar a este tipo de editoriales, lo que vas a tener que hacer es ahorrar un poquito, ir pagando poco a poco a alguien que te corrija el texto, a alguien que te haga una portada más o menos en condiciones, y luego eso, subirlo a Amazon. Son las diferencias. En una tú sueltas una cantidad de dinero bastante grande por X número de ejemplares, con ciertas características, y en otro es un tipo de publicación básica, estándar, tapa blanda, en el que tú puedes elegir, eso sí, el color, si va a ser color crema las hojas o color blanco, yo siempre recomiendo crema, si va a ir en color por dentro o no. Todas esas cosas harán que luego, a la hora de tú venderlo a través de Amazon, el precio que tengas que poner sea mayor. Este libro, con las características que tú quieres, fabricarlo va
a costar 4 euros. Así que tú tienes que venderlo por encima de 4 euros. Y eso es lo que te dice Amazon. Y luego tú puedes poner el precio que realmente te dé la gana. Es la mayor diferencia que se puede ver a simple vista entre uno y otro. Como acabo de explicar así brevemente el caso del círculo rojo, las editoriales de autopublicación son editoriales que te cobran por publicar los libros en papel. Cualquier tipo de edición que requiera que el autor suelte dinero no es edición tradicional, que no se engañen. Hay muchas editoriales pirata que dicen ser publicación tradicional y no lo son. Te cobran al autor de una forma u otra porque el autor es el cliente, no los lectores que pueda haber luego. Ojito con eso. Ahora después volvemos al tema de las editoriales pirata. Decía que las editoriales de autopublicación son las que te van a cobrar por sacar adelante tu libro. Ellas no van a poner nada de dinero en juego, no apuestan por los autores. Son casi como empresas gigantes de impresión y diseño, por así decirlo. El autor paga, se pacta una portada, les dice el número de ejemplares que quiere imprimir y cuántas páginas tiene cada ejemplar, porque todo eso va a llevar un coste, les dice que quiere corrección, que quiere también, lo que he dicho, tapadura, con relieve en las letras y demás. Todo eso encarece el coste de producción y el presupuesto que te va a dar la editorial. Antes de nada, estas editoriales te van a pasar un presupuesto que el autor puede aceptar o no. Si una editorial que no te ha avisado de que tienes que pagar te publica los libros y después te dice que tienes que vender X ejemplares o que tienes que pagar no sé cuánto dinero, es un timo, es una editorial pirata. Este tipo de editoriales, las de autopublicación, suelen dejar muy claro que se dedican a vender al autor los libros, ayudarles a crear el libro. Y queda muy claro, suelen tener las tarifas además expuestas en sus webs y están abiertos a consultas de cualquier tipo. Y ya digo, cuanto más se les pida, más te cobran. Pueden hacerte algún tipo de rebaja o de oferta, pero ese es el tipo de publicación al que ellos se dedican. No tiene nada que ver con las editoriales tradicionales. En este caso, también el autor se lleva una pequeña parte de las ventas. Eso después de vender los libros por los que ha pagado. Claro, conclusión, aquí el autor va a tener que rascarse el bolsillo para pagar y luego, después de que se lleven, se distribuyan, si no se venden, tú ya has tenido un gasto de entrada. Si luego se venden bien, pues a lo mejor ves algún beneficio. Aquí el autor apuesta por su propio producto y esto puede derivar en pérdidas para el autor, puede perder dinero con el libro. Una variante modernita de este tipo de editoriales, de las editoriales de autopublicación, son las editoriales que funcionan bajo crowdfunding. Son editoriales que se comprometen a publicar tu libro siempre y cuando le saque el autor adelante un crowdfunding del dinero que ellos estipulen. Por ejemplo, vamos a hacer una tirada de 100 ejemplares, a la editorial le va a costar 2.000 euros. Así que la editorial le pone un crowdfunding en sus páginas web para que el autor lleve a todos sus conocidos y a fans que pueda tener a instarles a que compre su libro a través del crowdfunding. Esto significa que si el autor no consigue reunir los 2.000 euros en el tiempo que la editorial estipule, un mes, dos meses, tres meses, el libro no saldrá adelante y el contrato se extinguirá. Si el autor, por consiguiente, ha logrado movilizar a la suficiente gente para conseguir que se vendan libros hasta los 2.000 euros, entonces la editorial sacará adelante los libros, los publicará y esos libros no estarán en tiendas, directamente pasarán a la gente que ha pagado por esos libros en el crowdfunding. Por supuesto, esto significa que en casi ningún caso suele haber segundas ediciones de ese libro, porque es un libro que se ha fabricado prácticamente bajo la demanda de esas personas que han puesto dinero. Y aquí tengo que hacer otra apreciación, porque como veis hay muchos matices en esto de la publicación, tengo que hacer otra apreciación y es que no hay que confundir tampoco las editoriales de crowdfunding, ni tampoco las editoriales de autopublicación, como pueden ser el Círculo Rojo, con las webs de impresión bajo demanda, como pueden ser Lulu, Isu, Bubok o el propio Amazon. Como he dicho antes, en el caso de la impresión bajo demanda, el autor se va a encargar de todo. De diseñar la portada, de maquetar el libro, de corregirlo y de que todo esté bien para que esas webs te lo impriman, te lo monten y te lo den. En algunas de ellas, como en Bubok, en Lulu, puede el autor decir: yo quiero que me den 100 ejemplares para yo hacer una pequeña presentación en el bar de mi tío y venderlos allí a la gente que le pueda interesar. O venderlos a través de mi blog, de mi canal de YouTube, de mi página web. Yo me encargo de todo, como estáis viendo. Bueno, pues yo les pido a esas webs que me hagan mi libro
con el tamaño de sus páginas, no sé qué, la portada que yo les doy y todo, y ellos me dicen, vale, 100 libros de esto te va a costar 1.500 euros. Ellos me montan el libro, ponen la portada, según todo lo que hemos rellenado en su web, me los mandan después de que yo les pague el dinero, y luego yo me quedo con una caja enorme con mis libros. Y yo voy a ser la encargada de que esos libros se distribuyan a través de mi blog, a través de lo que yo pueda. Como si tengo que ir con un carrito de la compra, como han hecho algunos autores, e irlos distribuyendo por las librerías de mi zona, pidiéndoles que por favor pongan el libro a la venta, llegando a acuerdos comerciales con los libreros. Eso ha sucedido. También está la posibilidad de que en esas webs, en vez de pedirles que te manden los libros a ti, colgar el libro en su web, como sucede en Amazon, y que la gente lo compre desde su web. Es mucho más cómodo porque el autor no tiene que andar con el tema de la distribución, pero también solo tendrá de escaparate la web en la que esté colgado el libro. Por ejemplo, Amazon. No estará en ninguna otra librería y no tendrá la oportunidad de que la gente se fije en él por la calle y lo compre. Esas compras impulsivas. Puede que tengan compras impulsivas online, que también las hay. Lo que significa, y por eso se llaman web de impresión bajo demanda, es que cuando tú subes el producto a su web, solo van a fabricar el libro si alguien lo compra. Cuando tú compras un libro en Amazon y no se lo compras a una tienda, se lo compras a cualquier autor, la mayoría de las veces lo compras, a Amazon le llega que alguien quiere ese libro y lo fabrican en ese momento para esa persona. Por eso se llama impresión bajo demanda. Imprimen bajo la petición del que quiere comprar el libro. Obviamente, como he dicho, estos libros no estarán en librerías a menos que el autor pida los libros para sí y luego se encargue él de intentar distribuirlos. En este tipo de webs, como es obvio, el autor se lleva la mayoría de beneficios siempre y cuando se cuelgue el producto en la web. En el caso de pagar y que te envíen los libros, hay que echar cuentas de si logras vender toda esa caja de libros al precio que tú consideras y restarle lo que tú ya has pagado por esos libros. En el caso de que hayas subido el producto a la web, normalmente el autor se lleva cerca del 60% de los beneficios, porque estas webs, cuando tú subes el producto, se queda como un 35% por el coste de fabricación del libro. Por último, y como he dicho antes, están las editoriales indeseables, editoriales pirata, editoriales estafadoras, todo ese tipo de editoriales. Y esto no los pongo como un tipo de edición, son editoriales que tienen al escritor como cliente, son editoriales que presentan contratos que son fraudulentos, que engañan en cláusulas, que mienten, que no cumplen con el contrato establecido. Bueno, hay un montón de estas editoriales, ya hice un vídeo en el que hablo de ellas y os desgrano en ese vídeo toda la información que existe sobre esas editoriales para que no os cace este tipo de editoriales pirata. Así que os dejo el vídeo de editoriales pirata por aquí para que veáis las características que tienen. Cuando veáis ese tipo de características, estar alerta, desconfiad y por favor no firméis nada sin que un profesional haya leído el contrato. Buscad qué tal les ha ido a otros escritores con esas editoriales, sean del tipo de publicación que sean. Buscad referencias, buscad opiniones. No preguntéis solo a uno, preguntad a todos los autores que podáis. Porque muchas de estas editoriales pirata tienen una larga lista de autores que están disconformes con el producto o con la editorial o con el trato o con el pago, no les pagan a veces. Así que, como digo, estas editoriales son peligrosas, suelen mentir, engañar, y si queréis saber las características que tiene, os dejo el vídeo, como he dicho, por ahí arriba. Que no os den gato por liebre. No puedo marcharme sin recomendaros que echéis un ojo también al vídeo de la charla que organizamos en el evento LitCon Madrid, donde tuvimos a tres maravillosas autoras que manejan muy bien el tema de los tipos de publicación y que, además, no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar con sinceridad de sus experiencias en los distintos tipos y con ciertas editoriales. Os dejo también el vídeo por aquí. Y por último, antes de irme, recordaros que en Patreon hay más vídeos exclusivos sobre escritura, sobre publicación, etc. Hemos hablado de subgéneros literarios en el vídeo literario más largo de la historia de este canal y también hemos hablado sobre cómo se deben escribir los diálogos para vuestros relatos y vuestras novelas, dando algunos consejillos y explicando la forma correcta de estructurarlo. Y ahora mismo además estamos con las votaciones del vídeo exclusivo del mes de febrero en Patreon y que por tan solo un dólar al mes, que es menos de un euro, podéis acceder a estos vídeos y participar en las votaciones sobre nuevos vídeos, nuevos temas. Y ahora sí, sin más, aquí lo dejo. Un saludo muy muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturitas del lado oscuro. Y
no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.